ejemplo de amor y caridad, pues muere por los que todavía son sus enemigos. En la siguiente marcha apreciarán perfectamente el diálogo entre trompetas y cornetines, semejando a Jesús que lleva la voz cantante predicando entre sus discípulos, al igual que lo hace la trompeta, y las dudas y réplicas de estos, del mismo modo que las réplicas constantes de los cornetines. Vamos, pues, a disfrutar de la marcha llamada Caridad del Guadalquivir. Thank you.
la última cena. Todos son conscientes de lo que ocurrirá más tarde. Inquietud y tristeza en sus miradas. Pero hay uno de ellos que, quizá debido a su juventud, se encuentra especialmente afligido. Es San Juan Evangelista. Apoya su cabeza en el pecho de nuestro Señor y este le confía quién de ellos ha de traicionarle. Confianza y serenidad son cualidades que Jesús aprecia en San Juan, tanto que en su muerte desde la cruz le confía a su madre para que cuide de ella cuando él ya no esté. Lo mismo ocurre con la siguiente marcha. Es una pieza muy melódica que transmite calma y serenidad, con silencios marcados por los tonos graves de los trombones y bombardinos, y un ritmo cadencial y sereno como el aborto que da nombre, el evangelista.
campaña en la Semana Santa de Archena, así como de otras ciudades de dentro y fuera de la región. El pasado año nos embarcamos en el proyecto de cambiar el concepto de banda de tambores y cornetas por el de agrupación musical. Ello requiere un enorme esfuerzo por parte de nuestros chavales, que durante todo el año deben asistir a clases de lenguaje musical e interpretación, facilitadas por nuestra organización con la ayuda también del Ayuntamiento de Archena. Nuestro siguiente objetivo se centra en el próximo año, en el que la OCE conmemora el 50 aniversario de su presencia en Archena. Para ello, entre otras actividades, la agrupación musical grabará un disco que esperamos que sea de su agrado. Llegamos ya al final de este concierto. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con una marcha alegre y festiva que hoy incorporamos a nuestro repertorio, Bajo la Doble Águila?